la propuesta del presidente va a ser derrotada, pues por absurda. Su reforma electoral lo que plantea es una captura de la autoridad electoral por parte del gobierno. Es una simple captura que no vamos a permitir. Y digo simple porque está a la vista y no se requieren leer las 900 páginas del dictamen, 920 páginas, para entender cuál es el objetivo, la finalidad y cuáles son los no argumentos, porque no hay argumento posible que sustente que una autoridad deba de ser elegida mediante el voto popular a través de un mecanismo de selección en donde el Poder Ejecutivo tiene una tercera parte, el Congreso, que domina el partido del Poder Ejecutivo, tiene la otra parte, es decir, el 66%, y el resto lo tiene la Suprema Corte de Justicia, y ustedes saben los problemas que ello implica. Imagínense ustedes cuál va a ser el resultado de esa elección. ¿Cuáles son las probabilidades? Si alguien tiene esa posibilidad de iniciar ya con el 66% de la cancha ganada. ¿Cuál es el resultado? ¿Se requiere leer 920 páginas para saber el resultado cuando el 66% de las candidaturas las va a elegir él, el presidente de la República?